unos 4 o 5 años atrás. Y realmente el resultado fue que estaba realmente contaminado todo esto por el excesivo uso de leña, en forma abismante, por el hecho de que haya aserraderos, entonces ocupamos demasiada leña. Y con el primer proyecto de las Naciones Unidas ya eso ha bajado bastante porque se utilizan unas cocinas con ramitas, el horno también necesita muy poquita leña. Y hemos aprendido un poco a darnos cuenta de que no solamente el medio ambiente, el cambio climático, todo lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, la idea nace que ya anteriormente nosotros no habíamos ganado un proyecto también de certificación y de medio ambiente, como por ejemplo fueron unos hornos mixtos, otro tipo de que también certifica, por ejemplo, el uso de mucha leña, de mucho humo. Entonces, acá en la zona hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, personas, mujeres de dentro del grupo, que seca la fruta, seca la quinoa, seca la sal, seca en el mote. Por ejemplo, porque es distinto secar a lo mejor al sol estos productos que secarlo en un secador solar como el que hoy día nosotros estaríamos teniendo a futuro. Y esa fue la gran idea, porque aquí hay bastante gente que se dedica a esos oficios. Positivo, total. Pues yo creo que uno al comienzo se imagina un año recorrer todo esto y se ha dado todo bien. Yo creo que esto de los contenedores para los residuos ha sido fabuloso. Pues. Tener una señalética propia que no sea solamente de la gran ciudad como Pichilemu. Productos concretos, lo más grande fueron los contenedores para los residuos, la señalética y los secadores solares.